De uno a dos de nuevo. Y para empezar, Manu, cuesta coger la Ikurriña, ¿eh? Cuesta cogerla y costará más mantenerla, pero bueno, se hará lo que se pueda. Bueno, pues de momento me la entregas y volverá a estar en juego, tanto la Ikurriña como el collar. Venga, bueno, por lo menos esta temporada la Ikurriña ya la has tenido por lo menos una vez. Bárbaro, aquí te veo. ¿Qué vas a hacer? Hacer la prueba. No renuncias. Me alegro, me alegro. Ha sido una decisión personal, también te han ayudado los compañeros. Bueno, por lo menos el aplauso de los compañeros lo tienes. ¿Estás convencido? Sí. Sí. ¿Te has venido un poco arriba? Sí. Y a seguir peleando. Lo que es la segunda fase. Bueno, tienes que pelear ya ahora, ¿eh? Sí. Pero con actitud, por lo menos. Sí. Bueno, me alegro. ¿Lo cambio? No sé si ha sido tú o... No, yo creo que ha sido la decisión de él, ¿no? Hemos intentado animar desde el primer momento, desde ayer, desde la noche ya que tomó la decisión, quitando un poquito una anécdota, pues la noche que me ha dado, pues, pero ha merecido la pena que ahora mismo esté con nosotros, ¿no? Los demás estaban alegres cuando se enteraron que iba a dormir conmigo, pero bueno, yo creo que lo ha recapacitado, ha pensado bien, y yo también con la gente, los compañeros, que ahora mismo, bueno, ya veis que hay buen compañerismo, y yo creo que al final pues ánimo, yo creo que le merece la pena seguir, y acabamos de empezar el juego y tiene que ir para adelante. Chicos, estamos ante lo que va a ser el cuarto juego de inmunidad. Ya sabéis lo que está en juego. Entonces, muy atentos, porque cuando yo dé la salida, todos tendréis la punta de una cuerda en la mano. Tendréis que seguir la cuerda, la vais desenredando, la vais recogiendo, y el objetivo es llegar a estos postes que están aquí enfrente, enrollar la cuerda y los postes, y la última parte, lo que es la punta, meter en una ranura. El primero que lo haga todo bien, gana y será el inmune. El último será el primer duelista. ¿Vale? Entonces tenéis que saber cuál es el final de vuestra cuerda mirando, ya veréis. Tened en cuenta una cosa, no hay colores, todas las cuerdas son iguales. Si cortáis una que no es la vuestra, estáis librando a otro. Y tenéis que seguir cortando cuerdas hasta encontrar la vuestra. Tenéis que estar muy seguros de cuál es vuestra soga. Y luego aparte, señor Lujambio, tú tienes un trabajo extra, porque tú tienes que pelear por la comida. Tienes que intentar ganar comida. Tú vas a competir igual, pero tu cuerda es más gorda. Si terminas último, no ganas la comida. Pero si no eres último, sí conseguirás esa comida. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, chicos y chicas, ahora os vais, os cambiáis, os ponéis la ropa que tenéis que poneros, vais a la salida y empezaremos con el juego. Mucha suerte y que ganéis mejor, ¿de acuerdo? Vale. Venga, hasta ahora. A luchar, pero no ha cambiado opinión. Eso es otra cosa. Yo creo que el tema de las cuerdas va a estar bastante lioso. Van a estar muy cruzadas. Nos vamos a tener que andar saltando unos por encima de otros para desenredarnos. Bueno, a ver qué pasa. Me gusta estar solo, y más cuando estoy tomando decisiones. Quiero dejar la cosa en córner. Cojones, no sabía que la cámara era tan pesada. Pinga, joder, como te jode. No, estoy seria desde ayer porque no he comido, no me gusta la polenta y nada, estoy nerviosa. Me pongo nerviosa siempre antes de las pruebas. Te quiero ver, ¿eh? Hasta el final te quiero ver. Podríamos hacer por dos grupos. Es que todos de golpe, con estos jabatos, vamos a llevar más hostia. Yo quiero que me pongan la de las chicas, por lo menos. Tienes que cogiendo la cuerda. No sabes, claro. Apártate de ahí, espera un poco, quita ahí. ¿Cómo así? Tienes que coger. Yo amaré y Omar, quita la pierna de ahí. Como tú lo veas mejor. Cuando cortas, el que has cortado es el que tienes que meter en el tronco, no el que has cogido. Vale, no nos confundamos las dos puntas. Vale, pero a ver, es fácil porque tú vas con la cuerda, pima, 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 hasta que te quedas todo de cuerda y ya sabes es que cuál es la tuya, es ¿no? Es que según ha dicho Julián, hay que saber desde el primer tronco, tienes que saber cuál es tu cuerda. Que va a estar todo entrelazado. ¿Cómo hay que saberlo? Irás sabiendo según vas en sí, pero si tienes 50.000 enredones... Prefiero hacer 10 veces, yo creo, 5 veces la tirolina antes que hacer esa mierda. ¿Por qué? Porque no me apetece meterme en el agua fría. Y
no quiero que por esto diga que los cubanos son unos cagones ni son unos cobardes. Porque yo soy tremendo perro pingú y se lo demuestro a quien sea. Y donde quiera. Y donde quiera. Ven, Cuba, que vamos a explicar una cosita para hacer esta prueba bien. En soga. Vamos a coger cada uno la soga. Coger la soga. Vamos a estirar. Y vamos a ir liberando poco a poco. No entrar al agua con la cuerda sin tirar la soga. ¿Me entiendes? Sí. Estoy enrollado. Tiramos de la soga y nos situamos. Ah, ok. Yo me paso, y a partir del primer tronco paso, ya correrá cada uno. Y luego ya, cuando lleguemos a los tronos, si está suelto. Vale. Bien. Suerte. Mucha suerte. Cuidado, jodida, Juan Mari, tu cuerda es la que tiene la cinta azul. El resto, cogéis la punta, llegáis al primer poste, os fijáis dónde está el final de la cuerda, en el segundo poste con la piedra machacáis, vais allá, enrolláis y la punta a la ranura. ¿Está claro? Mucha suerte y que gane mejor. El juego de inmunidad comienza 3, 2, 1, ¡ya! Coge la cuerda, tranquilo, 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 suave, suave. Espera un momentito, tranquilos, que estamos lanzando. Estamos corriendo mucho, abriros. Y los de tierra, un poco más para arriba. Estirar, abrir. Abrir. Dale, Pache, cruza. Alguien no tiene cuerda. Yo por aquí. Espera. Qué rica está la guaita. Bien, buena organización. Bien, chicos, metáis, tranquilo. ¡Qué mojones, qué fría! ¡Alguien se ha dejado una cuerda! Esta es la mía, Esa es la mía, que yo la puse ahí y ahora la enredo. Esa es la mía, vamos la liberando, por favor. Yo voy enredando aquí. Lleváis mucha cuerda. Vais a tener problemas, lleváis mucha cuerda. Bueno, Geray, ya no puedes pasar de ahí, ¿vale? Desde ahí tienes que andar ya comprobando cuál es el final de tu cuerda y cuando lo tengas claro, coges la piedra y empiezas ya a partirla. Lobo, te veo muy tranquilo. ¿Sabes lo que haces? Bueno, Geray, has elegido ese nudo, esa cuerda, veamos si has acertado o no. Dale, que te la vamos, cruza. Y fijaos bien porque a lo mejor cortáis la cuerda de otro. Juan Mari, bueno, ¿sabes lo que estás haciendo? Tengo que ir ahora allí. Ah. Pues te quiero dejar aquí. Ah, Geray, perfecto, ya sabes. En línea recta, elige un tronquito y enróllala bien, que no sobrecuerda, ¿eh? Y la última parte a la ranura. Juan Mari, no, sin ayudar, cada uno su cuerda. Muy bien, Migueliz, al tronco. Geray, no te duermas en los laureles, que te va Migueliz. Cuidado, estáis hundiendo el palo y es peor. Así no vamos a cortar, ¿eh? Así no vamos a cortar si no sube el tronco arriba, ¿eh? ¡Aviso! Vosotros sí, vosotros sí podéis, pero los demás no podemos, ¿eh? Venga, va. Venga, entre todos un poco. Geray, Migueliz, venga, que os queda poco. ¡Mete las rodillas debajo del tronco este! ¡Mete las rodillas debajo del tronco! ¡Opa! ¡Vamos, Necane! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Eres la cuarta en ir a los postes! ¡Vamos! ¡Hostia! A ver.
hay que saber quién es el último y si Juan Mari consigue la comida. Muy bien, Lobo, venga, venga. Muy bien, David, segundo en finalizar el juego de inmunidad. Muy bien, Miguel, finalizado el juego. Bien. Levantamos a la vez, venga. Se han liado aquí, esperando. Venga, mano. Venga, hostia. Todo terminado, perfecto. Pachi. 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 Voy a liar acá abajo, Pero más a salir, toque. Oh, cuidado, que mi sobra está por ahí, me la estás pisando. No, España esto. Ahí está la mía, esa es la mía. Terminado. Vale, muy bien, Ekene. Juego finalizado por su parte, perfecto. ¿Esta de quién es? La mía. Y da igual, pero mirad ahí, que no te enrosque la parte del final. Sí, esta es la mía. Ojole, que la que tenía yo. Joder, la recogí. No, mira, esta lo he recogido yo. Cuba, esto he recogido yo. No discutas. La he recogido tío, yo. Cuba, me cago en Dios, esto he recogido yo. Ah, no te preocupes. ¿Quién es usted? Resulta ser que todo el mundo es el dueño de una puta cuenta. ¿Y la mía dónde está? ¿Dónde? Pide cacerola, ¿verdad que son ustedes? Son unos pide cacerola. ¿Qué se puede. Esta chica, si vamos a desenlazar lo que tenéis ahí. Esta sí no es tuya. Pásate por debajo. Venga, vueltas por arriba. Vueltas por arriba. Es que hay una cuerda. Vale, no problema. Ir desenlazándola. Ir desenlazando eso que tenemos ahí para ver si llegamos ahí cada uno con su cuerda. Se está el nudo allí. No pasa, ¿no ves? El nudo se mete para abajo. Pero si aquí hay una cuerda. Aquí hay una cuerda sin soltar. Aquí hay una cuerda sin soltar. Aquí hay una cuerda sin soltar. La mía estaba por aquí. ¿Qué estás cortando? ¿Esta cuerda? Yo no sé qué cuerda. Si es la que te está atada aquí. Una de estas tienes que cortar, no una cuerda de estas. Si es cortar una de estas, está atada en el tronco. No una suelta. No, pues aquí hay una que está suelta, ¿de quién es? Pero déjame... ¡Este lobo! ¡No, lobo! Mira, Pachi. Ah, espera, Tío, la cócida. Tranquila. ¡Tío, espera! Tranquilo. Vamos a liberar, tranquilo. ¡Ese es el que está! ¡Último! Esa es la mía. Esa es la mía. Pero es que no viene la puta cuerda. La puta cuerda. De su puta madre. Espera. Pero hazme caso, Jacate. Pero no tenemos prisa, ya saldremos, Anda, venga, esto. Esta es mía. Espera. Tira. Juan Mari, ¿cómo lo ves? ¿Ya has conseguido toda la cuerda? ¿Pachi, te has librado ya? Lur y Elio, os queda un poquito. ¡Pachi, al agua! ¡Vamos, Capi! ¡A para Lujambia! ¡Capi! ¡Capi! ¡Lujambia, una! ¡Voy al agua! ¡Lujambia! Venga, Lujambia y Pachi, ahora elegir un poste y enrollar toda la cuerda esa. ¡Esta es mía! ¡Esta tuya! ¡Esta es mía!
piña para allá, que todos ustedes se quieren quedar aquí en la piña esto. Todos son mariconcitos esta piña, yo creo. ¡Vamos para la piña para allá! Todo el mundo está en la mano. ¡Uva, piña! Conmigo tengan cojones, encalámense allá arriba tres veces. ¡Bárbaro! Si no sigues, pierdes, ¿eh? ¿Pero tengo qué? ¡No tengo soda! ¡No tengo soda! ¡Manda a pinga! ¡Si quieres! ¡Pegate! ¡Venga, Juan Mari! ¡Ya está terminando ya, Juan Mari! ¡Pero que no tengo soda! ¡No tengo soda! Una cosa importante, Juan Mari, acabo de conseguir la comida para el grupo, enhorabuena. Buen inicio de aventura, Juan Mari. Cuba, termina la prueba. No hay que abandonar, sigue. Pero que no encuentro la puta puerta. Sigue, Juan Mari. Les has animado antes, igual te animan ahora. Un chingado la tumbó, si yo lo cojo. ¡Sigue, Cuba, sigue! No me la dueles, ¿eh? Esta es mía. No te voy a tocar la puta cuenta. ¿Cuerdas? No te voy a tocar la puta cuenta de los cojones, la mía está para acá. Cuba, venga. ¿Has cortado? Pero que no sé ni cuál es mi cuerda la puse ahí y me la cogieron. Lourdes, coge otra piedra, ponte abajo. ¡Tiene nudo, hijo de! Tranquila. Bueno, Silvia, colocas ahí la punta y juego finalizado, ¿vale? Venga, muy bien. ¿Hay una cuerda que no es de nadie o qué? Lur, Eli y Bárbaro, los tres muy atentos. Os doy 5 minutos, 5 para terminar el juego. Si lo hacéis perfecto. No puedo ir ahí a acelerar la cuerda. Y si no, tendréis problemas. No, desde ahí la cuerda. Si hay un lío, os arregláis entre los tres. A Cuba le falta cortar nada más. La tiene liberada, Lourdes la tiene. Está la del medio, la tiene. La rubia no está cortando todavía. ¡Cuba, lucha, lucha! Cuba ya va a cortar. Cuba y Lourdes se van a liar, van a venir. Va a quedar sola. ¡Eso es! El medio como es, Eli. Se la queda trenzado. Entonces, hasta que no corten las otras, no puede hacer nada. Venga, Lourdes, que tienes la cuerda enredada todavía. Venga, venga. ¿Pero dónde está la puta cuerda? Vamos, vamos, venga, Lourdes. Que el tiempo avanza, es para ti. Venga, vamos, vamos. A salir de lo suyo. Pero tú jala para salir de lo suyo, ¿verdad? Aquí la gente son mal ideas, mis cojones. ¿Qué mal ideas son la gente aquí? Venga, Cuba, ¿no? Enredando, ¿no? Te está caminando un poco. Venga, que queda medio minuto, vamos. ¿Cómo que te detiene? ¡Lourdes! 15 segundos, Lourdes, por favor. Lourdes, ¿me has hecho casi como has hecho la cuarta? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, juego finalizado. Lourdes, no has finalizado de enredar aquí, no lo has conseguido. Eli y Bárbaro, vosotros tampoco. Perdimos, pero yo por lo menos me siento como si hubiera ganado. Porque he mostrado compañerismo y ella también. Y hay muchos de los que están ahí no han demostrado para nada compañerismo. A corazón limpio, empujándote, robándote soba y bah. Pero eso prueba quiénes son ellos. Y yo soy yo. Venga, Eli. El problema que le encontramos todos. Eli, bien. Ya lo habías contado, ¿no? Que estaba enrollado. Joder. Había compañeros que estaban empujando. Y eso demuestra
el compañerismo que tiene mucho y el compañerismo que otros no tenemos. ¿Me entiendes? Mala suerte. Tenía un nudo de puta madre y que no tenía fuerza yo para tirar del nudo, desenredar del nudo. Bueno, y repito, para mí ha sido súper doloroso que la muchachita se tenga que ir, Eli, que tenga que ir la abuela conmigo. Porque no quiero. Porque yo sé que ella está muy a gusto aquí, que ella está bien aquí y que se merece estar aquí. Pues nada, si tengo que ir a abrir a duelo, pelearé y a ver qué pasa. Yo no entiendo. Ha dicho el capitán aquí, todos tiramos de la cuerda y tranquilo. Y no ha sido nadie capaz de hacer eso. ¿Tenéis cada estacazo cada uno? Se complicaron tres cuerdas ahí y no había manera. Pero, hostias, es increíble cómo somos, ¿eh? Se queda en una cosa y todos a toda hostia para adelante. Desde el principio les he recalcado que tranquilidad. Vamos a coger las puntas, vamos a poco a poco, pero hemos ido como borregos ya allí, al montón, y ahí yo creo que se ha complicado un poquito el tema y la gente ha tenido un poco la dificultad, ¿no? El capitán lo estaba haciendo y es una persona que tiene experiencia en esto. Y tuvo que luchar con mucha gente ahí porque todos se volvieron locos. Bueno, ojalá con él no, lo que pasa que eso, que él se ha enfadado porque pensaba que yo le estaba cogiendo su cuerda y era la mía. Él estaba confundido. Pero bueno, ya está. Pero a la vez me hicieron un favor y se los agradezco. Porque me van a mandar a abuelo, ¿entiendes? Lo que me jode por otra persona que no se merecían, porque él no se merecía estar ahí. Tranquila, ánimo, hostia. Ahora, céntrate, no gastes energías en llorar, céntrate. No, que sí, cabréate, que sí. Cabrear es bueno, te cabreas y ahora te lías hostias con los otros dos y a tomar por culo, que manches. Buen equipo, vaya lío de cuerdas que habéis tenido. Y sabéis por qué ha sido, ¿no? Porque ha habido gente que ha cortado mal. Entonces se ha visto bien claro que ha habido gente perjudicada. La cuestión es que Geray, un auténtico depredador, una vez más, ha sido el primero en acabar el juego de inmunidad. Por tanto, eres el ganador e inmune esta semana. Entonces, gracias. Ahí tienes a Icurriña, acércate por favor. Y te voy a colocar también el collarín este. Y esta marcha va a ser tuyo. Venga, aprovecha este momento y saca esa alegría que llevas dentro, que tienes que llevarla. Que tal y como está la cosa, ser inmune no es poco. Pues venga. No, no más. Venga. Colócate por ahí, Geray. Lo has hecho perfecto, el primero, bien. Y la Curriña una vez más. Semanita tranquila, ¿no? Esperemos. Qué gran peso de encima te has quitado, ¿no? Y alguna era más, espero, por vuestra parte, un poquito de la patada. Bueno, pues hablando de nada, sí. Juan Mari, ha sido una entrada apoteósica en esta aventura. Llegas, todo el mundo bien, le has ayudado aquí a Bárbaro y ahora cuando tenías que jugarte la comida, ganas y la gente va a comer. Ni tan mal. Vamos, gracias, gracias. Hombre, yo intento hacer el trabajo lo mejor posible, ¿no? Aunque la prueba ya ha sido un poquito, hemos hablado antes de la prueba, cómo hacer y tal, pero por mucho que he intentado calmarles, porque bueno, yo lo tenía bastante asumido, que bueno, yo con ir más tranquilo lo iba a hacer la prueba, lo tenía bastante asumido, pero la gente tenía esa ansia de salir, han ido como las ovejas cuando abren el corral, que abren la puerta y van como locos, pero bueno, luego al final poco a poco ya se ha visto que la gente, bueno, se ha ido situando y bueno. Que es la labor de capitán, el saber distribuir, el saber motivar a la gente, el que lo hagan bien, el que tiene prisas, calmarlo. Eso es. Y si hay alguno que dice, me voy de aquí porque esto es un no sé qué, intentar meterlo en la competición. ¿Qué te ha tocado una vez más con Bárbaro? Otra más, la tercera no sé qué hacer con él. Uh-huh. No sé, intentaré calmarle o le doy un par de esas cosas, se suele decir. Pero bueno, es bastante cabezón. Lo que pasa es que le cuesta, joder, centrarse y tranquilidad. Y luego ya habéis visto, participa, hace las cosas y es un compañero más. Yo estoy convencido de que hay algo que le va a ayudar a Bárbaro en su mejor comportamiento. ¿Y sabes qué es? Lo que has ganado, que es esta comida, que bueno, no es que sea mucho, pero os va a saber a gloria. Así que tendrás que hacer la de Jesucristo, ¿eh? El pan y los peces y multiplicarlo. Una cosa. A ver, Álvaro. Me alegro eso por mis compañeros, porque a mí el estómago no me tiembla. Ni en un día, ni en 15 días. Bueno, ¿a ti qué te tiembla entonces? ¿La lengua o qué te tiembla a ti? ¿La lengua o qué es lo que te tiembla a ti? La pinga. La pinga, no sé. No voy a decir, porque ya sabrán ya. Bueno, pero ¿qué va a pasar en el juego? A mí me gusta la cosa con compañerismo. No estoy criticando, ¿no? Porque esto es un juego
de tirarte a lo loco, ¿me entiendes? Pero lo que no me gusta es de son compañerismo, en el sentido de que si estás tú al lado mío, yo te voy a empujar así, ¡bum!, porque yo quiero ir primero que tú. Y eso fue lo que pasó con él y lo que pasó conmigo. ¿Así es, Lee? Lo que quizás ella no lo notó mucho, ¿me entiendes? Sí. Dale, no sea... Bueno, creo yo que esto debe hacerlo tú con más calma, es porque eso era... Ya tuve que eso era solo desenredar, y era desenredar, como un pescador, ¿me entiendes? Y yo desenredando soy bueno. Eli, dice, juego sucio por sus palabras. No, yo no digo sucio, pero... Juego sucio, o por lo menos que no digo compañerismo. Pero está claro que aquí cada uno se va a salvar sus castañas. Y a mí no me dejaban acercarme al madero, me daban codazos, no queriendo, ¿no? Pero... Sé que has tenido un bajón, pero bueno, hay lo que hay, entonces tendrás que venirte arriba y hacer frente a todo lo que te pueda venir, ¿de acuerdo? Y bueno, Lourdes, por muy poco tiempo, pero ahí estás, en peligro. Vaya impotencia, ¿no? Pues sí, mucha, porque al final no he podido. Bueno, pues, cuarto juego de inmunidad finalizado. Está claro que Yeray es el ganador. Y lo que está claro es que en este juego de inmunidad hay tres perdedores, que son los tres que no han conseguido terminar, que sois tú, Eli, tú, Bárbaro, y tú, Lourdes. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Tomar la decisión entre vosotros. De los tres yo necesito un perdedor, entonces os juntáis y ya me lo comunicaréis. ¿Está claro? Bye. ¿Lourdes? ¿Sí? ¿Bárbaro tal? Perfecto. Volvéis al campamento, decisión de vosotros tres y nos vemos en la asamblea. Yes, venga, agur.